es a través de la arteria aorta abdominal. ¿La irrigación del abdomen? Sí. La aorta abdominal es la misma aorta torácica, pero cuando pasa por el músculo diafragma se convierte en aorta abdominal. La misma. La aorta abdominal tiene ramas viscerales impares, ramas viscerales pares y ramas parietales. Ramas viscerales impares.